viendo en un artículo periodístico, Perico Noticias, con fecha del día viernes 6 de noviembre, donde el director del hospital aseveraba que en una cuenta bancaria hay 20 millones de pesos, que son fondos provenientes del parque industrial. Quisiera aclarar que no es esa cifra, ¿sí? Por la ley del parque industrial, se adjudica, según la tasación hecha por la gente de la provincia, son 7 millones y moneda, la tasación por 20 hectáreas. De esa cifra son la que va a recibir el hospital, que están depositadas en una cuenta bancaria, de acuerdo, ¿sí?, a la instalación de las empresas que van a instalar sus industrias en el parque industrial. Son aproximadamente 37 empresas que presentaron su carpeta, que aprobaron, quedarán en último unas 5 o 4 carpetas. En esa empresa hacen un depósito en una cuenta bancaria abierta por el hospital con destino para ser usado. Según ley, en su artículo 5, dice que únicamente el hospital puede utilizar esos fondos en infraestructura, o sea, construcción, ampliación y en tecnología. A la fecha existe un proyecto que está en el Ministerio de Salud, que se consideró en la reunión del Consejo de Administración, donde el hospital, el director participa como vicepresidente y las otras autoridades, como el intendente y y otro, como el contador Benedetto, el ingeniero Carril, en las reuniones que se hicieron, se consideró que era un proyecto que debía avanzarse en el tema de la construcción de la guardia. Primero se pensó en una sala de esterilización, se piensa y se anhela tener una sala de cirugía. Entonces, tratando de ir avanzando en esa temática y con la visita del señor ministro, se consensó de que ese proyecto se podría realizar. El hospital participa en ese consejo de la administración, donde hay gente también, como estaba también integrante, lo de la gente de la oposición, que podían ver. El que quiera resolver este tema, aclarar este tema, puede hacerlo y venir a la dirección y hablar con propiedad, porque esto hace mal al nombre del director y a la institución.